contexto, porque por ahí, sí, si la gente no se enteró, Fede, una vez que fue eliminado, hizo una pequeña reunión en su casa, invitó a los más allegados, y entre ellos estaba el polaco, que el polaco estaba en una crisis con Barbie, que digamos, antes de que vaya a una fiesta, antes de una reunión previa, ya hubo como una amenaza de irse del departamento, de la casa en un momento a su departamento de soltero de Barbie. Bueno, para esto, mejorar la situación, fue a la fiesta de Fede. Claro, bueno, fue a la fiesta, que Fede nada tiene que ver con la fiesta, se filtra un audio donde hay algunos datos ahí, que esto que es lo que produce la separación de Barbie y el polaco en este momento, en ese contexto. ¿Cómo que esto produce la separación? Claro. Para esto, por esto colabora a una situación que ya venía de arriba. Es un colaborador, digamos. Yo soy un gran amigo y lo que menos quiero que se separen... La queremos a Barbie también. Lo que menos quiero que se separen es una pareja hermosa, que se quieren un montón. Pero pará, el polaco es un ser autónomo y toma sus decisiones. Claro, vos tenés nada que ver. Total. O sea, acá nadie tiene nada que ver. Vos fuiste amoroso, lo invitaste. Eso es lo que tenía que decir, ¿no? Sí. Vos fuiste amoroso. Vos fuiste amoroso. Vos sos un tipo divino. Vos sos un genio. Invitás a una fiesta. Debería ser el padrino de la boda y todo. Con jugos. Había jugos. Era... de jugos, una fiesta que llena de jugos. De piñata. De piñatas. Sí, sí, sí. Y él es un... Chicas. Nada, es un tarado que fue. La verdad es que nos queremos mucho hace muchos años. Ahí está, somos compañeros. Sí. Fuimos compañeros de MasterChef. Y la verdad que este proyecto nos volvió a unir y a divertirnos. Y... sucedió de hacer el viernes una cosita en mi casa. Pero espera, Fede, pongamos en contexto. Él ya estaba separado cuando vos lo invitás a la fiesta. Vos sabés que yo no hablo de estas cosas, menos de un amigo. Y la verdad que él estaba con ganas de venir a la fiesta. Dije, eso es lo importante. Pero está mal un ratito de venir a la fiesta. Le digo, la pileta está caliente, polaco. Le digo, divertí, salió ese audio, que claramente el audio no lo mandó ni él ni yo. ¿Sabés la chica que hay? Sí, chicas muy lindas vienen. Y todo esto, los portales dicen, ¿qué dirá Sofía, su novia? Sí. Sofía está así mirando, me dicen, mirá, me están preguntando qué... Sofía sabe lo que yo hago, tengo una relación muy tranquila. Sofía no estaba en la fiesta. Sofía estaba en una fiesta de fin de año también de sus amigas. Tenemos una relación tan linda y que yo le cuento todo lo que hago y ella me cuenta todo lo que hace. Buenísimo. Pero tenemos también momentos donde ella disfruta con su gente y donde yo disfruto con mi gente. Me parece que ahí es un poco la construcción de la pareja. Vino el polaco, nos divertimos hasta las 9 de la mañana, estuvimos en la pila. A las 9 de la mañana, cuando usted y yo, señora, sabemos, porque hemos criado chicos, lo que es un bebé de 6 meses, ¿no? Que hay que darle la teta. Tal vez estaba separado, estaba con la mamá. Tampoco separado, pero puede pasar un buen día, un buen día. Sí, pero ¿qué lo invitaste? ¿Cena, bermuda y desayuno? Cenamos, nos tiramos la pileta, charlamos, bailamos un rato, no pasó nada, los vecinos están contentos, les dejé un champán a cada uno, les dije, chicos, voy a hacer una fiesta. Así que todo está contemplado. ¿Qué desayunaron? Había lunas. Yo soy muy de a las 8 de la mañana prendo el horno. Ajá. Y pongo unas medialunas con jamón y queso adentro y todo se lleva. ¿Congeladas o te puedes amasar? No, congeladas. ¿Había alguien más de MasterChef o solamente el polaco? ¿Cómo? No, solo el polaco. ¿Dudaste? Pensé. Hice un scan. No, solo el polaco. ¿Cuánta gente? No, poca, porque tenemos que tener distancia social también. No, es que fue una fiesta con distancia social. Claro, no había. 30 personas. 30 personas. Pará, tampoco está bien. Mucho. ¿La neta de qué metraje tiene que ser para que vuelva? Es olímpica. No invitaste a Sofi Pachano. No, Sofi no vino. ¿No la invitaste o no? No, era la invitación solo al polaco, era más hombres y algunas amigas también mías, pero no, Sofi no entraba en el... Perdón, cuando se filtra este audio... Me gustaría... No, dale, Flor. No, que estoy con muchas ganas de defenderlo, pero todo me está... Es más, la defensa... Cuando vos ya arrojás un 9 de la mañana, se me empiezan a diluir los artilugios. Es más, la defensa fue ensayada en el corte y no está saliendo. Porque esto fue como programa. Yo quiero decir esto. A mí, Fede, me cae un 120.000. Es más, estoy pidiendo en este acto que me invite a sus fiestas. Pará, y lo voy a hacer público. Si yo te invito, ¿vos vendrías? ¿Vos vendrías en serio? No sé si hasta las 9, 8 y media. Porque la pasaría muy bien, vos sabés. No, pero olvídate. Pero lo que digo es, por eso estoy tratando de ayudarte, te la estoy tratando de remar. No, está fácil. Metés datos en el relato. Yo ya me puedo arreglar solo, ya me defiendo solo. Seguimos, a lo que iba está a mano, porque hay que llamar a Burlando para que defienda a este chico. No hay nadie más que lo pueda sacar. Quiero preguntarte algo. Sí, cuando se filtra el audio, que por supuesto no está bueno que se filtre un audio privado que vos le mandaste a un amigo,
o sea, no es divertido. Digo, te llamó el polaco para pedirte perdón, te dijo, che. Charlábamos un poco, sí, claramente. Claro. Me explicó cómo ese audio se filtra. Le digo, dale, Pola, nos estuvimos divirtiendo. Mínimo, no sé, decirle a las personas que lo tienen, decirle que no lo pongan. Porque claro. Me parece, no dije nada del otro mundo. No, cosas que sabe mi novia. No, está bueno. No, pero igual, era un audio tuyo para él y él lo repartió para invitar más gente. No sabe cómo funciona esto. Pues la próxima, llamame a mí, yo te digo que está bien y está mal.